buenas, chavales. Espero que llevéis bien la semanita. ¿Vale? Vale, lo que os dije. Yo hoy miércoles os haría un vídeo. Pues nada, al final de esta pareja ha salido. Esa marrón que había ahí, al final ha podido sacar un pichón solo. Tiene un pichón de la marroncita, ¿vale? Le vamos a dar otra oportunidad, pero va a criar con el macho ahora. Porque el año pasado me crió con el macho y me crió muy bien, ¿vale? Con la marroncita. A la marroncita le vamos a dar una oportunidad. Y a estas también, ¿vale? Esto le vamos a hacer otra apuesta. Ya le hemos puesto el pelo y le hemos puesto el nido. Que ya tiene, me parece que ya tiene pelo dentro del... Ya tiene pelo dentro. ¿Veis? Ahí ya tiene algo de pelo. Vale. La dejamos ahí. Tranquilita. Esta de aquí supuestamente tiene que salir mañana. Esta de ahí supuestamente tiene que salir mañana. Veremos a ver qué tal. No me acuerdo si tienen tres o cuatro pisados. Parece que tiene cuatro, los cuatro tienen pisados. Estos de aquí, los cinco de aquí están muy bien. ¿Vale? Y los de... Y los que teníamos el seguimiento, ahora luego os enseñaré que también van muy bien. Sí, el blanco que tenía aquí, a esta le he puesto los huevos suyos a incubar ya hoy, y el macho que tenía aquí se lo he puesto a la marrón. Tenía un macho blanco ahí, se lo he puesto a la marrón. ¿Vale? A ver qué tal. Esta de aquí arriba, la 1, ahora luego le pondré el nido también, y el pelo. Ahora cuando acabe de hacer el vídeo, le pondré el pelo y le pondré el nido. Y a ver qué tal. Esta de aquí también tiene que salir para principio de mes. Para principio de este mes tiene que salir. No sé si es para el 1 o para el 2, tiene que salir también. ¿Vale? Y a la semana que viene ya le pondremos el nido aquí. A esta parejita, a la semana que viene ya le pondremos el nido aquí. Estos pichones van ya de categoría. ¿Vale? Va muy bien. Bueno, hemos avanzado con el tema de la medicación, hemos avanzado algo. De momento, desde que los hemos medicado, no los hemos... Ya no ha habido más muertes en la diaria. ¿Vale? Y lo que os dije, le hemos quitado el agua y le hemos puesto ahora vitaminas. ¿Vale? Hemos puesto un poco de vitaminas al agua y tiene un poco de calcio. ¿Vale? Aunque tenga hueso de jibia y hueso de sepia, le he puesto un poco de calcio a... Le puse un poco de calcio al agua. Si a alguno os interesa qué calcio gasto para el agua y tal, y os interesa, me lo decís por los comentarios y os lo digo y ya está. No hay ningún tipo de problema. Bueno, pues ahí tenemos estos de aquí ya, la semana que viene ya prácticamente al destete, ¿vale? Vale, chavales. Ahora os enseñaré también los bronces, que ya los hemos destetado de aquí. ¿Vale? Ya los hemos destetado. Y ya está. Estos de aquí que se habían tirado muy pronto del nido. Muy pronto habían botado. Pero eso les queda una semana. Una semana seguro que les queda. A último de la semana que viene, si comen solos ya los pondremos con la voladera ya. Prisa no tengo. ¿Vale? Venga, va, te enseño ahora los bronces que hemos destetado, ¿vale? Bueno, chavales, aquí los tenéis. De momento hay tres. Tres en la jaula de metro. A
A ver si abre las tiendas ya y esta jaula las pintaría también de blanco. Igual que pinté las otras de arriba. ¿Vale? La de reserva está aquí. Estos ya cualquier se saltan del nido también. ¿Vale? Sí, bueno. Ah, chavales, ese era el vídeo de hoy, ¿eh? El único cambio que hemos hecho es que le hemos puesto aquí un gris. ¿Dónde está? Le hemos puesto aquí un gris y un blanco. Y a ver qué tal. Conforme he visto por aquí por los amigos de YouTube y tal, hay mucha gente que tiene problemas, que les pone un huevo, les pone dos, las hembras se ponen en cuba y no ponen. Se ve que este año es la moda esta. Bueno, pues nos amoldaremos a lo que nos digan los pajaritos y ya está, no hay más. ¿Vale? Y todo lo demás va todo bien. Mira esa con el pelo, en el pico. Esta tiene el pelo en el pico. Mira qué bigote tiene ella. Ahora os enseño también la de color marrón que tenía aquí, veréis con quién la tengo, ¿vale? Ahí la tenéis, chavales. Que lo críe con él, ahora si pone lo que sea ya que lo críe con él. A ver si no me los abandona. El año pasado crió con macho y me lo crió muy bien, pero muy bien. Y este año cuando le quité el macho... Cuando le quité el macho me hizo perder la primera apuesta, los cuatro pitones a la basura. Y la segunda apuesta, el último día de incubación, se levantó del nido. A ver si con el macho no hace eso. ¿Vale? Y si no pasa nada, para el año que viene vamos a ampliar lo que es la gama de los bronces. Me gusta mucho cómo crían, me gusta muy bien cómo crían. ¿Vale? Voy a ampliar la gama de los bronces y la gama de los blancos. Para el año que viene voy a poner blanco recesivo. ¿Vale? Entonces trabajaremos con, si no pasa nada, trabajaremos con bronces, blancos dominantes y blancos recesivos. Para el año que viene ya. Ya meteremos algo más de calidad. Y luego poner también alguna parejita para hacer algún tío, tipo estos, ¿vale? O tipo algún vaca, si sale. Que los tíos también. ¿Vale? Y nada, eso. Estaba mirando esa que os acabo de enseñar ahora y se estaba cachando los machos ya. Madre mía. A ver si ya tengo un poquito más las temperaturas para arriba y se va esta humedad. La humedad para los pajaritos es muy mala, y más en época de cría.
No se ve bien. Ahí están acusando la ella. Bueno, chavales. Espero que os guste como lo tengo y la modificación que hemos hecho. A esa le pondremos el nido y a ver. A ver. ¿Qué tal hace? ¿Vale? Mírala, ¿ves? El macho, dándole de comer al macho. Se van sumando las caretitas por el balcón, te digo yo. Vosotros daros cuenta lo que son las cosas. Esa hembra amarilla, me pensaba que era la hermana de la que se llevó mi amigo Eusebio, y no es esa. Esa hembra, voy a explicar la historia de ella. Esa hembra la crié yo a palillo, ¿vale? El año pasado me crió muy mal, me tocaba criar los pollos a palillo también, y sin embargo este año me está haciendo una cría espectacular. ¿Ves lo que son los pájaros? Ya la hay. El año pasado me hizo mucho padecer esta hembra a mí. Me tocaba criarle los pollos a jeringuilla, que no le daba bien de comer, y este año no me entero de ella. ¿Ves los pajaritos lo que son? Pues nada, chavales, espero que os guste el vídeo y también espero que os haya gustado la modificación que he hecho. Y a correr, no hay más que enseñar de momento. Para el fin de semana os haré un vídeo, a partir de ahora os haré un vídeo. Entre semana, por mitad de semana os haré un vídeo y luego os haré un vídeo para el fin de semana, ¿vale, compañeros? Vale, va. Hasta luego y pasadlo bien.